Bueno, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer este precioso pensamiento. Esta flor tan hermosa la hice por separado y ahorita iniciamos. Espero te animes a hacerla, la verdad que está muy preciosa para los manteles, para las servilletas, para la ropa. También se ve muy bonita para juegos de baño, para bolsos, para lo que tú la necesites. Bueno, pues iniciamos. Yo ya al final quería yo ponerle unas hojas, pero me decidí que no le quise poner nada de hojas para que luciera totalmente la flor. Pero si tú allá en casa quieres ponerle hojas, le puedes poner una acá y otra acá de este lado. Bueno, iniciamos. Ve qué hermoso pensamiento. Lo vamos a hacer con hilos cristal. Solo el amarillo lo pusimos doble. Comenzamos. Con hilo doble voy a hacer una anilla. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a hacer tres cadenas, 1, 2, 3, en la anilla que hicimos. Voy a trabajar dos macizos más. Voy a hacer 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Disculpen el ladrido del perro, pero es que mis vecinos tienen un perro y ladra todo el tiempo ese animal. Le voy a quitar el sonido a este tutorial. Vamos a ir con punto raso. Ay, disculpen que le haya quitado el sonido, pero es que ese perro no, nunca se calla. Voy a levantar tres cadenas. 1, 2, 3. Voy a hacer dos macizos más. Ah, pero, perdón, 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 perdón. Aquí voy a cortarle. ¿Por qué? Porque le quiero cambiar de color. Perdona, es que estoy tan distraída con ese perro que, ay, ya no sé ni qué hacer. Ya que lo tengamos así, voy a cambiar de color. Le voy a poner, sí. Ay, Dios. No, sí, le voy a poner este.
porque vamos a utilizar estos colores y el amarillo. Aquí, con hilo sencillo, voy a levantar tres cadenas. 1, 2 y 3. Y voy a hacer dos macizos más. Voy a hacer dos macizos más. Le voy a volver a quitar el sonido porque ya empezó a ladrar ese animal. ¿Ok? Voy a intentar hacerlo despacio. Voy a hacer 9 macizos dobles. Disculpen que le estoy quite y quite el sonido, pero es que ese animal ladra muchísimo. Pero yo creo que voy a tener que seguir grabando, aunque ladre. Y voy a seguir hablando porque si no, no le van a entender al trabajo, mis amores. Es que un tejido tenemos que hablar para que se le pueda entender. Ok. Al menos que, bueno, que ya empiece el escándalo muy fuerte o de música, bueno, pues le voy a tener que quitar el sonido al tutorial por políticas de YouTube. Bueno, pues no se puede escuchar música. Muchas gracias por su comprensión. Voy a contar cuántos llevo. 3 tienen que ser de los normales. 1, 2, 3. Voy a contar los dobles cuántos llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 exactos. Voy a hacer 3 macizos normales. 3 macizos normales. Va 1, 2 y 3. Ya que tengamos estos 3, me voy a pasar para acá y voy a volver a repetir el mismo paso que hice aquí. Lo haré acá. Con 3 macizos, 9 macizos dobles y 3 macizos al final. El mismo lo voy a repetir acá. Bueno, aquí ya llevo una cadena, 2 y 3. Y voy a hacer 13 macizos ya contando este aquí. 1, 2, macizos normales, 3, 4, 5, 6, 7, lo estoy haciendo rápido, 8, 9, 10, 11, 12, 12 y 13. Voy a bajar con 2 cadenas aquí mismo, punto raso o medio punto, 2 cadenas y corto. Bien, tenemos que tirar bien del hilo para poder cortarlo. Voy a hacer el otro aquí y el otro de este color, exactamente como este. Voy a hacer estos, pero este lo haré aquí, este lo haré acá. Ahorita se los muestro ya teniéndola. Bueno, pues aquí ya la tengo. Vean qué hermosa nos ha quedado. Agarramos nuestra servilleta, vamos a colocarla con hilo rojo doble. Voy a pasar más o menos como por aquí y voy a hacerle unas 10 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y agarramos el centro y agarramos un pedacito de la orilla y encajamos. Con mucho cuidado. Yo la voy a sacar y ahorita ya se las muestro. Bueno, aquí ya tenemos ya nuestro hermoso pensamiento. Le vamos a poner
una hoja de este lado y la otra de este lado. O si ustedes gustan ya así dejarlo, que la verdad que se ve muy hermoso así, ¿eh? Yo creo que así lo vamos a tener que dejar porque se ve muy bello así sin nada que lo rodee. Vean qué hermoso nos ha quedado. Bueno, mis amores, espero que se animen a hacerlo. La verdad, como vieron, se hace por separado, nada más se cose. Vean que ya le cosí aquí atrás. Y eso es todo. Bueno, nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte. Si te ha gustado este tutorial, regálame un like para que sigamos creciendo y podamos seguir subiendo más cositas. Bueno, aquí en el canal ya hay muchas puntillas de diferentes. Aquí cada espacio, cada cuatro dedos, le vas a poner la otra. ¿Por qué? Porque como está grande, va a abarcar y va a quedar casi pegadita a la otra. Cada cuatro dedos pones una flor. Cada cuatro dedos pones una flor. Bueno, mis amores, yo creo que ya no le voy a poner la hoja porque la verdad que sí se ve muy preciosa así, para que luzca. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao.